Pues vamos con esta cronología a toda velocidad. En este caso, vamos a hablar de Death Race y todos los universos que forman parte de esta saga, cuyo orden, como siempre, veréis al final de este vídeo. Vamos con el universo original. Este lo conformarían dos películas y un cómic. La primera de ellas es Death Race 2000. Esta película comienza contando hechos del año 1979, pero después avanza. Para que sus hechos ocurran en el año 2000, como indica su título. Se estrenó en 1975 con un guión que se basaba en el cuento The Racer de Ive Melchior. Después del choque mundial del 79, se producen disturbios civiles masivos que llevan a una ruina económica. El gobierno de los Estados Unidos se reestructura en un régimen totalitario bajo la ley marcial. Para apaciguar a la población, el gobierno ha creado la carrera de carretera transcontinental, donde un grupo de conductores corre por todo el país en sus coches de alta potencia, y que es infame por la violencia, la sangre y los peatones inocentes que son asesinados por puntos de bonificación. ¿Os recuerda esto a algún juego? Tras esto, ya en el año 2000, los cinco pilotos de la vigésima carrera anual que por cierto, se parecen a personajes de lucha profesional y conducen coches con temas bastante apropiados a ello, incluyen a Frankenstein, que es el misterioso campeón vestido de negro y el actual héroe nacional, Machine Gun Joe, un gángster duro de Chicago, Calamity Jane, que es una vaquera, Matilda Lahan una neonazi y Nerón, el héroe, un gladiador romano. Machine Gun Joe, el segundo campeón, es el que más decidido está. A derrotar a Frankenstein y conseguir ganar la carrera. Un grupo de resistencia liderado por Thomasina Payne, descendiente del héroe de la guerra revolucionaria americana del 70, Thomas Payne, planea rebelarse contra el régimen, actualmente dirigido por un hombre llamado Señor Presidente, saboteando la raza, matando a la mayoría de los conductores y cogiendo a Frankenstein como rehén y así actuar contra el Señor Presidente. El grupo es asistido por la bisnieta de Payne, Annie, la copiloto de Frankenstein. Ella planea tenderle una emboscada para que sea reemplazado por un doble. A pesar de una transmisión nacional pirateada realizada por la propia señora Payne, la interrupción por parte de la resistencia es encubierta por el gobierno y en su lugar se atribuye a los franceses, a quienes también se les culpa por arruinar la economía y el sistema telefónico del país. Al principio. El plan de la Resistencia parece dar sus frutos. Nero es asesinado cuando un supuesto bebé al que atropella resulta ser una bomba y explota. Matilda se aleja de un acantilado mientras sigue una ruta de desvío falsa establecida por la Resistencia. Y Calamity Jane, que presenció la muerte de Matilda, conduce inadvertidamente sobre una mina terrestre mientras intenta abandonar el área. Esto deja solo a Frankenstein y a Machine Gun Joe en la carrera. Mientras Frankenstein sobrevive con indiferencia a todos los intentos realizados contra su vida durante la carrera, Annie descubre que la máscara y el rostro desfigurado de Frankenstein son simplemente un disfraz. Él es, de hecho, uno de una serie de hombres aleatorios del Estado que están entrenados exclusivamente para competir, cada vez que mueren o son brutalmente asesinados. El actual Frankenstein le revela a Annie su propio plan para matar al señor presidente. Cuando gane la carrera y le dé la mano al señor presidente, detonará una granada implantada en su prótesis de mano derecha. Sin embargo, el plan sale mal cuando Machine Gun Joe ataca a Frankenstein y Annie se ve obligada a matarlo usando esa granada. Habiendo superado con éxito a los pilotos rivales y a la resistencia, Frankenstein es declarado el ganador de la carrera, aunque está herido y no puede llevar a cabo su plan original de ataque de granada en mano. Annie, en cambio, se pone en el traje de Frankenstein y planea apuñalar al señor presidente mientras lo reemplaza en el podio. Antes de que pueda hacerlo, Tomasina le dispara a Frankenstein, entre comillas, convencida de que él mató a Annie. El verdadero Frankenstein se aprovecha de la confusión y enviste el escenario del señor presidente con su coche, cumpliendo finalmente su deseo de matarlo. Frankenstein se convierte en el nuevo presidente, se casa con Annie y nombra a Thomasina como ministra de Seguridad para reconstruir el Estado y disolver la dictadura. Junior Bruce, el reportero de la Transcontinental Road Race, se opone a la abolición de la carrera y afirma impertinentemente que el público necesita actuaciones de violencia. Molesto por sus quejas, Frankenstein mata a Bruce al atropellarlo con su coche y se marcha con Annie. Tras los hechos de esta película en el año 2000, tendrían lugar los hechos del cómic Death Race 2020, lanzado en el año 1995. Este cómic se sitúa 20 años después de los eventos de la primera película. No he podido encontrar mucha información sobre estos cómics. La historia cuenta el regreso de Frankenstein a las carreras, con nuevos personajes llamados Von Dutch, el alcohólico, Happy the Clown, Stephen Wolf, Rick Ressus y Harry Carrey. La serie de cómics duró 8 números. Bien, tras la película original y el cómic, este universo original terminaría con la película Death Race 2050, situada en el año 2050, es decir, 50 años después de la película original, y fue estrenada en 2017. En el año 2050, las corporaciones unidas de América, que sufren superpoblación y una tasa de desempleo del 99,993%, la carrera de la muerte ofrece pues, entretenimiento y control de la población. Abarcando desde el viejo Nueva York hasta Nueva Los Ángeles, la actual carrera de la muerte presenta al actual campeón Frankenstein, el atleta genéticamente modificado Jet Perfectus, la sensación de hip hop Minerma Jefferson, la cultista femenina Tammy the Terrorist y el coche sin conductor Ave. A cada piloto se le asigna un proxy, un locutor que permite a la audiencia experimentar la carrera a través de la realidad virtual. Frankenstein se desanima inmediatamente por su representante, Annie Sullivan, e ignora tanto sus intentos de entrevistarlo como sus sugerencias para dejar que sus oponentes lo pasen. Mientras los pilotos corren por la costa este, los rebeldes, liderados por Alexis Hamilton, establecen trampas en todo el sector. Tammy y Minerma comienzan una feroz rivalidad al robarse los seguidores del culto por asesinatos. Después de encontrarse con una trampa rebelde, Ave comienza a funcionar mal. Mata a su apoderado y lo abandona todo para descubrir cuál es su propósito real. En el primer punto de control, Hamilton ordena a Annie quien se revela que es su espía, que mate a Frankenstein. Su intento de seducirlo falla, ya que no le importa nada más que ganar la carrera. En otra parte, el presidente explica que Frankenstein se ha convertido en una responsabilidad debido a su longevidad, mientras que Perfectus alentará a sus devotos fanáticos a morir a su lado. En el segundo día de la carrera, los conductores pasan por el corazón del país, conocido por sus ciudadanos armados. El apoderado de Minerva, Chiwap, es asesinado por un terrorista suicida enviado por Tami. Frankenstein toma un atajo, pero su coche se atasca en un campo de maíz. Mientras Annie se aleja, Frankenstein se defiende de un grupo de ninjas de la resistencia para sumar más puntos. Al llegar al segundo punto de control, Annie admite ser rebelde e intenta reclutar a Frankenstein. Políticamente apático, Frankenstein maldice tanto a los rebeldes como al gobierno, reiterando que su deseo es solo ganar la carrera. En un bar, Minerva le revela a Annie que es una intelectual educada que interpreta a un personaje de Hiccup estereotípico para sobrevivir. Volviendo a la habitación de Frankenstein, Annie salva su vida de Perfectus, que está celoso de Frankenstein por popularidad y atractivo sexual. Mientras tanto, se descubre que hamilton y el presidente están trabajando juntos en el tercer día de la carrera el gobierno establece rutas aprobadas entre comillas para que los conductores eviten los ataques de la resistencia annie ayuda a frankenstein a cambiar de marcha debido a que fue herido en su brazo derecho durante su pelea con perfectus minerva persigue a tammy pero se cae por un acantilado para evitar el poder suicida de tammy tammy se regodea ante la muerte de minerva antes de que eve que ha regresado, la golpea contra la pared y se autodestruye. Frankenstein y Annie aniquilan a Hamilton y sus rebeldes, mientras Perfectus toma una ruta secreta hacia la línea de meta. Ambos coches compiten por la posición hasta que Perfectus pierde el control de su coche y choca contra la cabina de control de VR. Antes de cruzar la línea de meta, Frankenstein transmite un mensaje a sus fanáticos, sugiriendo que el propio presidente vale mil puntos. Después de matar al presidente, para deleite de los espectadores, Frankenstein los alienta a dejar atrás su realidad virtual y comenzar su propia carrera de la muerte. A medida que el país estalla en un caos violento, Frankenstein y Annie observan desde la distancia sugiriendo que deberían repoblar el país después de que el caos se calme. Hasta aquí iría la historia de las películas del universo original. Y sí, 2050 es como una especie de remake de la película del 2000. Pero se considera secuela. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora vamos con el universo que vamos a llamar Universo Remake. Este es un poco más lioso ya que las películas no siguen su orden de estreno, están desordenadas. Así que aquí vamos a ordenarla y vamos a contar su historia como es cronológicamente. La primera película de este universo sería Death Race 2 del año 2010. Esta película la vamos a situar en el año 2011. El conductor de la escapada, Carl Luke Lucas, es arrestado después de que un robo por su jefe criminal, Marcus Kane, va mal. Mientras sus cómplices están robando el banco, dos oficiales entran casualmente al edificio. Luke les dice que aborten, pero estos se niegan. Luke interviene, pero resulta que muere uno de sus tres cómplices. Luke dispara y mata a uno de los oficiales y deja a sus cómplices para cumplir los deseos de Marcus. Al hacerlo, Luke es capturado por la policía tras una persecución a alta velocidad y sentenciado a prisión. Seis meses después, Luke es transferido a Terminal Island. Este lugar es una prisión privada bajo el control de Weyland Corporation que alberga el Death Match, una competencia televisada de pago por evento donde se eligen dos convictos peligrosos y se les obliga a luchar hasta la muerte o la sumisión. Los prisioneros tienen acceso a armas u objetos de defensa para usar durante la pelea al pisar un plato marcado en la arena. Luke conoce a los hombres que finalmente se convertirán en su equipo de boxes en la carrera de la muerte. Listas, que lo molesta al analizar en exceso todo, Goldberg y Rocco. El anfitrión de Deathmatch es September Jones, una ex Miss Universo quien perdió la corona. Debido a las acusaciones de tener una relación sexual con todos los jueces. Ahora trabaja para Wayland Corp para generar ganancias de los suscriptores de pago por evento de Deathmatch. Ella se acerca a Luke en las duchas, proponiéndole que pelee. Cuando él se niega, ella inicia unos intentos sexuales hacia él, pero él, pues. se niega a ella. En represalia, ella elige a Listas para que luche en un combate a muerte con el convicto Big Bill. Luke lo confronta mientras Listas corre por su vida durante el evento, suplicándole que lo deje luchar en lugar de Listas. Ella se niega a ayudar y él salta sobre una cerca de púas para luchar. Se le une Katrina Banks, una mujer condenada. Ella golpea al convicto con un signo de número redondo hecho de metal. Se desata un disturbio durante la pelea entre Luke y el convicto debido a la tensión racial provocada porque Luke es blanco y el otro convicto pues es negro. Los convictos de arriba en la cerca para entrar y algunos de los violadores atacan e intentan violar a todas las convictas. Katrina se defiende y ayuda a otras mujeres que luego son evacuadas. Cuando los guardias antidisturbios intervienen, Luke se rinde. Marcus, preocupado de que Luke intercambie información sobre sus crímenes por inmunidad, descubre su ubicación en Terminal Island mientras ve el Deathmatch después, luke es bien recibido cuando ve a katrina y le pregunta sobre su bienestar después de la pelea. marcus pone una recompensa de un millón de dólares por la cabeza de luke y convence a algunos de los prisioneros para que lo maten. mientras tanto, jones tiene un plan para aumentar sus ganancias al convertir el death match en una death race, donde los concursantes tendrán que correr durante días para ganar cada carrera. La persona que logre ganar 5 carreras será liberada de la prisión. Originalmente acreditada como idea de Weyland, Luke se une a la carrera, durante la cual otros prisioneros intentan matarlo para ganar la recompensa de Marcus. Las convictas vuelven a jugar para cada corredor y Katrina se combina con Luke. Durante la primera carrera, Luke interviene en un altercado entre otros dos corredores y salva la vida de 14K, conocida por estar asociada a las triadas. Como resultado, 14K afirma estar en deuda con Luke. En la segunda carrera el coche de Luke funciona mal por un sabotaje realizado antes y se estrella después de ser golpeado por un misil disparado por Big Bill. Llega el equipo de boxes de Luke, incluido Katrina, e intentan salvarlo, pero es demasiado tarde y todos creen que Luke está muerto. En realidad sobrevive con grandes cicatrices en la cara. Se une a la carrera de nuevo, esta vez con el nombre de Frankenstein, y una máscara para ocultar su identidad a los demás. Cuando comienza la tercera carrera, los nuevos amigos de la triada de Luke logran matar a Marcus en venganza. Listas mata a uno de los miembros del de grupo de Luke, Rocco, quien manipuló el coche de Luke, y Luke mata a September al atropellarla con su coche antes de competir con los otros competidores. Esta película, como veis, de alguna forma cuenta el origen del personaje de Frankenstein. Y sigamos porque tras los hechos de la secuela del remake iría la siguiente secuela, Death Race 3 Inferno, estrenada en el año 2013 y cuyos hechos se sitúan también en 2011, y es la segunda precuela de esta saga. De todas formas, si os hacéis un lío con esto, al final como siempre tendréis los órdenes de visionado. El propietario de Death Race, RH Wayland, se vio obligado a vender los derechos a Niles York, un multimillonario británico que adquirió los derechos mediante una adquisición bastante hostil. York tiene la intención de trasladar la carrera de la muerte a Sudáfrica como la carrera de la muerte transcontinental. Antes de irse, Wayland hace arreglos para que Carl Lucas también conocido como Frankenstein, se somete a una cirugía para curar las cicatrices infectadas y mortales en su rostro que se vieron en la película anterior. Con Lucas a una victoria de ganar su libertad, York amenaza con matarlo si gana. Lucas se pelea a puñetazos con otros corredores y su máscara se cae en medio de la pelea, revelando a su grupo que está vivo en lugar de que existe Frankenstein porque sí. Antes de la primera carrera, el grupo de conductoras femeninas tuvo que participar en una guerra de conductores de la carrera de la muerte. La carrera de la muerte ahora está alojada y producida por Satana. Los 10 conductores supervivientes, incluidos los bancos, Katrina, están asignados a sus conductores. Todos los corredores reciben localizadores GPS quirúrgicamente para que los soulrunners puedan rastrearlos y, si es necesario, matarlos si intentan escapar de la carrera. La primera carrera en el desierto de Kalahari revela cuán diferente es el desafío en comparación con las carreras en el campo de prisión de Terminal Island. 11 competidores compiten pero Yakal salta al inicio y el rastreador de misiles lo mata a él y a su tripulante. Joker, Pretiboy, Boy, el demonio de Tasmania y sus navegantes, o tripulantes mueren también, mientras que Razor vence a Frankenstein para ganar así su primera carrera. Katrina le dice a Lucas que no pueden reanudar su relación anterior, ya que ella está desconsolada porque él le ocultó su secreto de que seguía vivo. Cuando Goldberg se corta en una pelea, la cirujana del programa, Olivia, y él comienzan una relación. Para poner celosa a Katrina, Satana ordena al navegador de Psycho, Amber, que tenga relaciones sexuales con Lucas. Satana y York sospechan que Lucas está tramando algo debido a su actitud no rebelde de verse obligado a perder. En otra parte, Lucas explica su trato con York a su equipo y dice que, en cambio, hizo un nuevo trato. La segunda carrera comienza con la muerte de tres equipos más. Furia es asesinada después de ser engañada por Olga Brown, la primera mujer conductora del Del Race. Y Razor la mata. Razor está luchando para manejar tanto a Lucas como a Saiko antes de que los dos se unan con 14K, habiendo desactivado el coche de enero antes de golpearlo hasta la muerte con una furiosa multitud de lugareños. La segunda carrera termina con Lucas victorioso, pero Goldberg queda atrapado en una explosión causada por balas perdidas de los señores de la guerra hostiles locales, y Olivia pues, lo declara muerto. York le recuerda a Lucas que perderá su próxima carrera a 14K o lo torturará a él y a Katrina. Satan descubre que York desea eliminarla de la carrera de la muerte para poder asumir así el control completo. Antes de la próxima carrera, Katrina le confiesa su amor a Lucas y Lucas admite que no tuvo relaciones sexuales con Amber. Justo antes de la carrera final, Psycho y Lucas tienen una conversación sobre la identidad de Frankenstein y sobre si Lucas fue el primer Frankenstein. Razor desactiva el coche de Psycho y Psycho muere en llamas mientras su copiloto, Amber, sobrevive sin lesiones. Lucas toma la delantera con York intentando matarlo con un misil, pero 14K dispara bengalas para desviar el misil y destruirlo, salvando su vida y pagando su deuda vida por vida de la película anterior. Lucas tiene una ventaja dominante y mata a muchos de los guardias de la carrera de la muerte en el camino. Él cede el liderato a 14K y va en busca de York. Satana esposa a York a una mesa por intentar reemplazarla. Lucas choca su coche contra la sala de control y explota, envolviendo la sala en llamas. Parece que todos, excepto Lucas, desfigurado facialmente, perecieron en el accidente. Pero Lucas insiste en que él es York, no Frankenstein. Olivia, Listas y el chip GPS lo confirman. Se revela que el nuevo acuerdo de Lucas durante la reunión con Wayland, apoyada más tarde por Olivia y Satana, fue fingir la muerte de Goldner y declarar a York y Katrina muertas. Con York ahora muerta, entre comillas, Wayland recupera el control de la carrera de la muerte y le otorga al equipo su libertad. Aunque Listas rechaza la oferta y regresa al Terminal Island. Wayland le paga a Lucas y a su equipo, incluido Olivia, una cantidad sustancial de dinero por su ayuda, que utilizan para reubicarse. York ahora es el nuevo Frankenstein con la esperanza de ganar su libertad Death Racing en Terminal Island en el futuro, visto en la primera película. Ahora sí, tras esta tercera entrega, que cronológicamente es la segunda, iría Death Race del 2008, el remake de la película original, Death Race 2000, y que se ubica en el año 2012, tras los hechos de Death Race 2 y 3. En pleno 2012 el colapso de la economía de los Estados Unidos y el consiguiente aumento de las tasas de criminalidad conducen al aumento de las cárceles privatizadas. Una de esas cárceles es la penitenciaria de Terminal Island cuya directora, Claire Genesei, obtiene ganancias transmitiendo un moderno juego de gladiadores en el que participan los presos. En el juego carrera de la muerte los corredores, junto con sus copilotos, compiten en una carrera de tres partes durante tres días en una pista cerrada. La pista está llena de placas de presión que activan armas ofensivas en los coches. Y el equipo defensivo o las trampas mortales. Cualquier corredor que gane 5 carreras tendrá libertad. Sí, es un Mario Kart asesino. Hacia el final de una carrera un piloto enmascarado apodado como Frankenstein se está acercando a la línea de meta, perseguido por su rival, Machine Gun Joe. Su copiloto, Case, informa que todo su equipo defensivo ha funcionado mal. Contra su protesta, Frankenstein se niega a dejar que Joe termine primero. Case se expulsa del coche justo antes de que Joe lo destruya, cuando cruza la línea de meta. El trabajador industrial y exconvicto Jensen Ames lucha por mantener a su familia. Cuando la fábrica de acero en la que trabaja es cerrada, recibe un pago final muy mínimo, antes de que él y sus compañeros de trabajo cabreados se vean obligados a luchar con la policía antes disturbios que llega. Regresa a casa con su esposa y su hija recién nacida, Piper. Un asaltante enmascarado lo deja inconsciente. Jensen se despierta con un cuchillo ensangrentado en la mano, su esposa muerta cerca y policías interrumpiendo su casa, que lo arrestan. Lo condenan a cadena perpetua mientras que Piper es enviada a un centro de adopción. Seis meses después, Jensen es transferido a la prisión de Terminal Island. Inmediatamente se pelea con Pachenko y su hermandad Arya. Ulrich, la mano derecha de Hennessey, llama a Jensen a su oficina. Ella le dice que Frankenstein murió a causa de sus heridas después de la carrera anterior y le ofrece dejar a Jensen en libertad si se hace pasar por Frankenstein para ganar una carrera más, ya que Frankenstein pues, ya había ganado cuatro. Jensen acepta la oferta y se encuentra con el equipo de mantenimiento de Frankenstein formado por Koch, Gunner y List quienes le explican que la razón principal por la que necesitan a Jensen es que las ganancias y la audiencia de Death Race se han reducido a la mitad desde la desaparición de Frankenstein. También le informan sobre las capacidades de los coches, sus oponentes, y que a GD6 se le ha mantenido un bloque de celdas completo de la prisión alejado de todos los demás, ya que han estado construyendo algo grande por sus órdenes. El día 1 Jensen se encuentra con su copiloto, Case. Los equipos de defensa de los automóviles de Jensen vuelven a funcionar misteriosamente. Bajo el ataque de Travis Colt, otro competidor, Jensen improvisa y derrama una palm sobre el coche de Colt y hace que Case lo encienda con el mechero. El coche de Colt se encuentra con el de Machine Gun Joe. Jensen se distrae y es golpeado por Joe cuando Pachenko le hace el mismo gesto con la mano que el asaltante enmascarado haciendo que Jensen se dé cuenta de que fue Pachenko quien mató a su esposa. Llegando en último lugar. El día 1 termina con 3 corredores muertos, Siat, Grim y Colt, y 6 restantes. Después de una conversación con Genesei y otra pelea con Pachenko, Jensen deduce que Genesei le ordenó a Pachenko capturarle, para que ella pueda tener un reemplazo para Frankenstein. El día 2, el equipo va al taller para encontrar la sección oculta abierta con un agujero abierto mientras se preguntan qué se construyó allí. Cuando comienza la carrera, Jensen se enfrenta a Case por el mal funcionamiento. Case admite que ella había saboteado el coche de Frankenstein para evitar que ganara y abandonara la carrera de la muerte, a cambio de sus documentos de liberación. Pero que se suponía que solo debía perder y ganó la última carrera a costa de su vida. Después de esto, Jensen engaña a Pachenko para que se estrelle, después deja su coche y mata a Pachenko quebrándole el cuello. Genesei después desata el "dreadnought", un camión cisterna de 18 ruedas fuertemente armado, de nueva construcción, para aumentar así las clasificaciones. El "dreadnought" mata a tres corredores más, Carson, Riggins y 14K, dejando solo a Frankenstein y Joe con vida. Jensen contacta a Joe para que puedan trabajar juntos y desencadenar una trampa que destruya el Decknought para sorpresa y enfado de Gennessey. Genesee le pide a Jensen que considere quedarse y correr como Frankenstein a cambio de una vida de comodidad en comparación con el intento de reconstruir su antigua vida, pero él se niega. Ella le ordena a Ulrich que coloque una bomba debajo de su coche en caso de que gane, sabiendo que siempre puede encontrar a otra persona que se haga pasar por Frankenstein. Sabiendo que Genesei no tiene intención de dejarlo ir, y después de darse cuenta de que nadie ganará cinco carreras ya que tarde o temprano todos son asesinados, Jensen planea escapar y habla con Joe. En la carrera final, Genesei evita deliberadamente que Jensen active sus armas y le permite a Joe activar las suyas. Jensen, Case y Joe destruyen y conducen a través de un muro debilitado, descubierto al examinar imágenes de la primera raza. Y se dirigen al puente hacia el continente. Genesei activa la bomba sin saber que fue retirada y neutralizada. Cuando Genesei enfadada despacha helicópteros de ataque, los coches destruyen los cruceros policiales que los persiguen. Llegan a tierra firme y se separan. Y los helicópteros siguen el coche de Jensen bajo las órdenes de Genesei. Case revela que ella ya había recibido sus documentos de liberación. Ella usa el traje de Frankenstein y Jensen salta del coche antes de que los helicópteros le arrinconen. Case es capturado mientras Joe y Jensen escapan en un tren de carga. Genesei, aunque furiosa por el incidente de escape, está feliz porque ha vuelto a capturar a Frankenstein entre comillas y el éxito de la carrera a través de las clasificaciones demuestra que pase lo que pase ella siempre va a ganar. Abre un regalo de felicitación solo para encontrar la bomba que se había colocado en el coche de Jensen. La bomba se detona y la mata, junto a Ulrich, en la sala de prensa. Luego, eh, la cámara rompe la cuarta pared de la película y dice: Maldición, amo este juego. Con las muertes de Geneche y Ulrich, el futuro de The Race se vuelve bastante incierto. Seis meses después, Joe y Jensen, eh, reunidos con Piper, se muestran trabajando en México como mecánicos mientras escapaban a través de la frontera y pronto se reencuentran con Case. Y tras los hechos de la que es tercera entrega, aunque es la primera película que se hizo de este universo remake, iría la única secuela que tiene, el remake. Death Race Beyond Anarchy, cuarta entrega de la saga estrenada en 2018 y que se sitúa después de lo ocurrido en la primera peli, es decir, en el remake de Race. Esta película se sitúa unos años después de la anterior, pero no sigue la historia de Jensen o de los personajes que habían en aquella. En este caso hablamos de una empresa de seguridad privatizada que dirige el Sprawl, una prisión masiva que alberga a unos 420.000 reclusos. En el interior la nueva competencia de la carrera de la muerte ha sido ilegalizada por el nuevo director que fue contratado por el propietario de la prisión, Wayland International. Se le ha encomendado la tarea de eliminar a Frankenstein, el campeón y rey de la carrera de la muerte, de la prisión después de derrotar a un competidor en una carrera a la muerte frankenstein llega a una fiesta posterior un equipo swat de la prisión intenta pues sacarlo de allí matan a varios convictos en el área pero finalmente son arrinconados y masacrados por el leal ejército de presos de frankenstein frankenstein habla con el director a través de una de sus cámaras corporales diciendo que matará a todos los hombres que el director envía para matarlo el director es amonestado por su jefe un ejecutivo de wayland international por no matar a Frankenstein, y le advierte que tiene una última oportunidad. Un helicóptero de nuevos prisioneros sobrevuela el Sprawl, y un guardia explica las reglas de la Tierra. Cada uno recibe un rollo de monedas de plata para ayudar a abrirse paso en la prisión. Inmediatamente después de aterrizar, los policías, entre comillas, que es una pandilla de la prisión dirigida por el Corredor de la Muerte, Johnny Lowne, eh, se encuentra con los nuevos reclusos y mata a la mayoría de ellos. Dos sobreviven pero se niegan a entregar sus monedas. Derrotan a toda la pandilla demostrando una técnica excepcionalmente hábil y se van por caminos separados. El recluso, Connor, es recogido por un grupo de mujeres que ven su impresionante pelea. Él les dice que está buscando a Baltimore Bob, un hombre que escuchó mientras estaba en el helicóptero que supuestamente dirige las carreras de la muerte. Lo llevan a un bar dirigido por Frankenstein, donde Johnny Lao está a punto de ser asesinado por no obtener todas las monedas de los nuevos reclusos. Connor derrota a dos secuaces más de Frankenstein y Frankenstein lo confronta personalmente, aunque no pelean. Connor no muestra miedo ni respeto por Frankenstein en este confrontamiento. La camarera Jane conecta a Connor con Baltimore Bob, quien también fue testigo de su pelea. Baltimore Bob lleva a Connor por la prisión y discuten sobre la carrera de la muerte. Asisten a un partido de clasificación para esta carrera en Death Pit, donde los conductores de motos deben evitar obstáculos y trampas para sobrevivir. El otro recluso que luchó contra los policías al aterrizar, Gypsy Rose, gana el partido de clasificación. Esa noche Jane vuelve a ver a Connor y lo lleva a su casa. Hablan de cómo negaron al Sprawl ella supone que él desea acostarse con ella, pero Connor pues reniega. Al día siguiente Connor le dice a Baltimore Bob que quiere estar en una carrera de la muerte. Su partido de clasificación es una carrera a pie a una torre, que debe subir para reclamar las llaves de un coche. Se abre paso hasta la torre y coge las llaves solo para descubrir que ahora debe enfrentar al carnicero, un hombre enorme que lleva una maza y una hoz. Connor lo derrota horriblemente y Frankenstein le dice a su concubina Carly que le traiga a Connor. En la ducha, Carly hace un pase a Connor que él rechaza nuevamente. Todo el mundo quiere follarse al Conor este, ¿qué pasa? Frankenstein le dice que si gana la carrera de la muerte se convertirá en el rey del Sprawl, y le pregunta si está listo para esa responsabilidad. Después de la reunión, Connor va a ver a Jane nuevamente. Y esta vez, pues parece que comienzan una relación. Connor comienza la construcción de su Death Racer con Baltimore Bob. La mujer que lo recogió después de su pelea con los policías pide ser su copiloto, a lo que él acepta, pero a regañadientes. Pasa la noche antes de la carrera de la muerte con Jane, diciéndole que antes de llegar a prisión no tenía nada de qué preocuparse, e implica que ahora pues sí, porque se preocupa por ella. A la mañana siguiente ve que toda la prisión desciende sobre la casa de Jane, Sale y se enfrenta a Frankenstein quien revela a toda la prisión que Connor es en realidad el sargento Connor Gibson, un agente especial enviado al interior para matarlo. Él declara que a Connor se le permitirá competir en la carrera de la muerte, pero que muchos están cabreados por esta traición y que van a desear su muerte. Cuando los Death Racers llegan a la línea de partida, Frankenstein revela que su nuevo copiloto será una Jane cautiva a quien está utilizando como una póliza de seguros contra Connor. A lo largo de la carrera de la muerte, los competidores se eliminan uno por uno, hasta que solo quedan Connor, Frankenstein, Johnny Lowe y Gypsy Rose. Connor, en último lugar, es redirigido por Baltimore Bob. Realiza un salto casi imposible de 250 pies sobre un puente caído y vuelve justo detrás de Frankenstein. Johnny Lowe es eliminado y Gypsy Rose está en tercer lugar. Durante el tramo final, Connor se queda sin gasolina. Frankenstein se da la vuelta y Jane le ruega que no mate a Connor. Frankenstein conduce hacia Connor y hacia su copiloto y le disparan un misil sin efecto. En el último segundo Gypsy Rose bloquea a Frankenstein. Connor se apresura a ayudar a Jane y Ripsey Rose sale y le dispara a Frankenstein matándolo. Ella le dice a Connor que un helicóptero estará allí para recogerlos pronto, se da cuenta de que ella también es un agente especial. Connor, ahora dividido entre su vida pasada y la nueva con Jane, decide quedarse. Baltimore Bob le dice que se ponga la máscara y se convierta en Frankenstein y ejecute el sprawl. Toma el abrigo y la máscara de Frankenstein, gana la carrera de la muerte y presumiblemente se queda en el sprawl. Hasta aquí irían las historias canon de ambos universos. Existen muchas otras cosas no canon sobre esta franquicia. Por ejemplo, tenemos Death Sport, una película de serie de ciencia ficción del año 1978, producida también por Roger Corman, el director de Red Race 2000 y 2050. Fue dirigida por Alan Arcus y Nicolas Nicipor que se pensó como un spin-off de la película original, pero con motos. Al final se lanzó como una película aparte, sin tener nada que ver con Death Race, aunque era raro porque el mismo protagonista de Death Race era el protagonista de Death Sport, eso sí, otro personaje. También ha habido varios videojuegos. El videojuego de 1976, Death Race, se inspiró en la película de Death Race 2000. Después se lanzó en el 90 una versión del mismo juego con el mismo nombre. El videojuego de 1982, The Race para computadoras Sinclair ZX81, y en 1983 para Sinclair ZX Spectrum, se asemeja a la película por su portada, por su título y por su contenido de conducción de automóviles. Y finalmente tenemos el mítico Carmageddon, serie de videojuegos 1, 2 y 3. Que todos estos juegos han cogido prestados en gran medida partes de la trama, los personajes y el diseño de los coches de la película The Race 2000. El programa de televisión del 2017, Blood Drive, también se basa en la serie Dead Race. En lugar de matar personas para ganar puntos, las personas son sacrificadas por los motores de los coches, que han sido modificados para que utilicen sangre humana en lugar de combustible tradicional. Y ahora sí, terminamos el vídeo como siempre con los órdenes de visionado y como siempre iniciamos el orden de estreno. Dead Race 2000 del 75, Dead Race del 2008, Dead Race 2 del 2010, Dead Race 3 del 2013, Death Race 2050 del 2017 y Dead Race Million Anarchy del 2018. Ahora vamos a dividir la franquicia en sus dos universos Canon. Empezamos por el universo Canon original que consta de... Dead Race 2000, 1975. Después el cómic secuela, Dead Race 2020, lanzado en el 95. Y finalmente la secuela, Dead Race 2050, del año 2017. También podéis dejar fuera el cómic y dejar Dead Race 2000 y Dead Race 2050 como eh, las dos únicas aportaciones del universo Canon. Y vamos con el universo Canon Remake que se inicia con Dead Race 2 del año 2010, después Dead Race 3 Inferno del 2013, secuela del anterior y también precuela del remake original. Tras esto iría el remake del Race 2008 y después la secuela Dead Race Billion Anarchy del 2018. Sin más, muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y ya sabéis que ahora le podéis dar like y compartirlo para llegar a más gente y que pueda seguir subiendo vídeos de cronologías. Nos vemos en el próximo, dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. ¡Adiós!